Bueno, pues no es fácil hablar con testimonios como estos, porque yo quiero contaros que si conocimos y hemos conocido esto en Ciudadanos, además de por las plataformas y entidades que están haciendo una magnífica labor, y os quiero dar las gracias por vuestra valentía y por vuestro coraje, es también por testimonios personales. Al final, la vida y la historia la hacen las personas, ¿no? Y yo he conocido dos casos personales de amigos míos, entre ellos unos Quique y Carlos, que está aquí con nosotros. Y otro caso que me pasó, además, en un avión, que os voy a contar a continuación, ¿no? Empezábamos a ver esto en el programa electoral, si lo incluíamos, si no, a reunirnos con entidades. Tuvimos algún debate entre nosotros porque la desinformación genera prejuicios y dudas, ¿no? Y es legítimo, además, plantearse dudas y cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Y yo tuve pues, la suerte de conocer a Quique y a Carlos, y entonces me contaron cómo lo vivieron ellos, ¿no? En primera persona. Y claro, cuando ves a Aitana y ahora a Quique Junior también, cuando ves el producto del amor, ¿no? Y de eso, primero ya es imposible ponerte en contra de algo que genera vida, que genera amor y que genera una familia, ¿no? Y yo ya, de entrada ya con eso es muy difícil ponerse en contra. Pero me pasó un caso también parecido al de Sonia. Iba en un avión, y algunos, Quique viaja más que yo, pero yo le sigo muy de cerca, y no sé qué avión era, yo creo que era un puente aéreo, y creo que era un TCP de creo que era Iberia, no recuerdo la compañía, creo que era Iberia, y estaba sentado en el avión y me vino y me dice, oye, he leído que lleváis a llevar el programa el tema este de la gestación subrogada. Dice, os lo ruego, por favor, hacedlo. Dice, mi mujer tuvo cáncer y no puede ser madre. Y nosotros no podemos gastarnos un dineral ni nos lo planteamos y queremos hacerlo en España, ¿no? Entonces, estamos en vuestras manos, ¿no? Entonces, claro, cuando ves a ese chico que te decía eso, mi edad, incluso más joven, y te traslada esa responsabilidad, que es la que tenemos como legisladores, no nos equivoquemos, es la legislación y el legislador el que tiene que cambiar y hacer posible esto, pues eso ya, pum, te viene otro input que te marca, ¿no?, personalmente. Y finalmente también otro amigo que no está aquí hoy, pero le gustaría estar también, habló con él y nos envía todo su apoyo, que es Miguel Poveda, que es un artistazo, pero además un gran padre, y también somos amigos de su hijo Ángel, con mi hija Daniela. También nos envía un abrazo de todo el apoyo, tú le conoces también, Quique, porque va a apoyarnos también en esto todo lo que pueda, porque él también ha sido padre hace muy poquito tiempo, en Los Ángeles también, Estados Unidos, y justamente Miguel también me contó ese caso, ¿no? Nos contaba un día con Bea, estábamos comiendo con un domingo, y nos contaba cómo él antes de ser padre ya imaginaba eso, ¿no? Y cómo iba de conciertos por el mundo y le compró una colonia a su hijo y la olía antes de salir al escenario pensando en su hijo que vendría, ¿no? Y cómo se estaba, mientras haciendo todos esos trámites, viajando a Los Ángeles, volviendo. Claro, cuando ves todo eso, cuando sientes esos testimonios y además eres legislador, pues si eres un poco persona y humano y tienes dos dedos de frente y sobre todo eres libre para hacerlo, pues yo creo que no nos queda otra que abordar esa regulación, ¿no? Así que primero, el testimonio personal es fundamental, por eso os agradezco la valentía de hacerlo en público. Esos vídeos y esas entrevistas, me consta que hay aquí periodistas que hacen bien su labor. Yo les pediría también que nos ayuden a contarlo, que nos ayuden a contarlo. Porque en este caso, a veces se critica mucho a la prensa y a los periodistas, pero los periodistas son también los que le hacen llegar un testimonio a una persona. Así que yo les pido, y sé que algunos nos conocemos ya, os pido que nos ayudéis a contarlo de verdad, lo que estos señores han contado. No hacer cosas y explicar cosas que ni queremos regular ni tienen nada que ver con lo que estos señores quieren, sino que hagamos lo que hacen bien en Canadá, en Estados Unidos, en países serios que llevan regulando esto hace tiempo. Si nos ayudáis a contarlo, es más posible que consigamos cambiarlo en el Parlamento. Es posible que diputados de otros partidos que hoy tienen reticencias escuchen estos testimonios. Es posible que vean entrevistas, como yo escuché a Quique y a Carlos, como yo conocí a Miguel o a ese TCP que me contaba esa historia. Es posible que más diputados se vayan impregnando de esta ola de progreso y de cambio y de realidad que estamos explicando. Por otro lado, también creo que es de justicia, lo explicabas muy bien, ¿no? Es de justicia porque no puede ser que lo más bonito que hay en la vida, los que tenemos la suerte de ser padres, es que ser padre, dependa del dinero que tienes en tu cuenta corriente. O te tengas que hipotecar o rehipotecar para ser padre. No es justo, no es justo. Y nosotros queremos que esto se haga en España de manera altruista, que esté bien regulado, que sea garantista, pero que se pueda hacer en nuestro país. Porque igual que hemos sido avanzados en otras cuestiones, ¿por qué no vamos a ser también un país pionero en algo como esto, en Europa, ¿no? Así que yo, por un motivo de justicia, también creo que Ciudadanos tiene que llevar esto al Congreso. Por otro lado, también creo que tenemos que ser valientes. Yo creo que la hipocresía hace mucho daño a la sociedad en general. Porque al final la hipocresía no deja de ser
decir una cosa y hacer la contraria, o decir una cosa en público, otra en privado. Y yo creo que no podemos meter la cabeza, como los avestruces, debajo de la tierra o meterla debajo del ala, intentando evitar los problemas que ya se producen. Uno de ellos, por ejemplo, que a mí me chocó mucho, un testimonio también, es el registro. Hay un problema para registrar. Estamos poniendo en jaque, en definitiva, también a nuestro propio sistema de registros, de dirección y notariado. Es decir, hay un problema jurídico detrás. Si ahora vienen unos padres de otro país aquí con un hijo por gestación subrogada, puede ser que según qué registro te toque, te diga o le diga a la madre que ese no es tu hijo. Que le diga que no es su hijo, que es hijo de la madre gestante. Y imaginaos que esa pareja se separa o que tiene que tener la custodia o la guardia y custodia de su hijo. Pues a lo mejor no tiene derechos sobre su hijo, esa persona, por un problema jurídico. ¿Cómo vamos a dejar de regular eso por el mero hecho de ser hipócritas o de mirar hacia otro lado o decir, uy, no, que se va a enfadar no sé quién o no sé cuántos? No, yo creo que hay que regularlo para dar seguridad jurídica. Y sobre todo, el objeto de este gran debate son los niños. No son los padres, son los niños, son los hijos los protagonistas de este debate. Así que por ellos, que son lo más importante de este mundo, hagámoslo por ellos y no lo hacemos por los padres. Hagámoslo por esos hijos que tienen que llegar no de otro país, sino en su país. Y que además no tienen que tener ningún problema para ir al registro civil. Todos hemos sido, pues los que han sido padres, ese día que recuerdas de registrar en el registro civil a tu hijo, ¿no? Pues que no sea un problema burocrático, que no te enfrentes a un reto para registrar a tu hijo, que es lo más normal del mundo, ¿no? Y finalmente, una cosa que es básica, que yo creo que está por encima de todo, lo decía Quique, ¿no? Que también lo quiero hacer como padre, ¿no? Quiero que muchos compañeros somos padres también. Y entonces, como vivimos eso, como sabemos de lo que hablamos, pues ayuda mucho, ¿no? Y entonces, como todos hemos vivido eso que explicabas antes, ¿no? Desde el nacimiento al crecimiento, el día a día, pues impedirle a otra persona por una cuestión jurídica, política, moral o de doble moral, mejor dicho, de hipocresía, que puedan ser lo mismo que tú eres, pues a mí no me parece justo. Así que, ya sea porque es de justicia, ya sea porque somos padres y queremos que otros lo sean, ya sea porque somos un país que queremos seguir siendo un país pionero y moderno y no atrasado en muchas cosas, porque os digo una cosa, si no te avanzas a los tiempos, los tiempos se avanzan a ti. Es decir, si tú no vas regulando lo que va sucediendo en la vida, y esa es la función principal de un legislador, te pasan por encima. Y la gente, lógicamente, nadie va a parar la voluntad de ser padre de alguien. Pues se irán a Estados Unidos o a la Luna, si hace falta. Es decir, irán donde sea, porque ese poder que tiene el amor por ser padre no lo vas a frenar con prohibiciones, no lo vas a poner puertas al campo. Así que yo soy mucho más partidario de abordar los problemas en este tema, en otros temas también que estamos abordando, que yo creo que son de justicia. Ya sé que no viene al cuento, pero el final de la vida también, la dignidad en el final de la vida, regular este tipo de cosas, no mirar hacia otro lado, son derechos de nuestro ordenamiento, ¿no? Así que yo creo que por todos esos motivos tenemos que hacerlo. Y también quiero dar las gracias especialmente a Patricia, que está haciendo una gran labor, que ahora es secretaria de esa cartera de mujer y LGTB en la nueva ejecutiva de Ciudadanos, porque desde el primer momento nos ha ido convenciendo, bueno, a mí lo tenía más fácil, pero ha sido convenciendo a todo el mundo también en Ciudadanos, para que esto lo llevemos al Parlamento, ¿no? Así que te doy las gracias también por ese ímpetu, por ser el canal de conexión con tantos padres y madres y familias que están aquí. Hay gente que me dice estos días, bueno, esto afecta a muy poca gente, ¿no? Yo recuerdo una frase de un presidente de Estados Unidos, ¿no? En Alabama, ¿os acordáis? Que fueron violados los derechos en aquel momento de un estudiante que quería estudiar en la Universidad de Alabama porque era negro. Y en aquel momento el gobernador de Texas alegó que eso solo afectaba a unas pocas personas, ¿no? Y un presidente decente de los Estados Unidos dijo, el día que se ha pisoteado un solo derecho de un ciudadano de los Estados Unidos de América, está pisoteando los derechos de todos los ciudadanos de Estados Unidos de América. Pues bien, tomemos nota de eso. Esto no va de cantidad. No depende si son 8.000, 3.000 o 10.000 o 200.000 familias. Solo por un solo caso, solo por una sola familia que no pueda registrar a su hijo, solo por un solo padre que no pueda serlo, solo por alguien que no pueda llegar a vivir eso tan bonito que es ser padre, solo por eso valdría la pena. Me consta que son miles y miles de familias y seguramente serán más si lo regulamos, es lo normal. Pero a mí no me vale el argumento de cuántos son. A mí me vale el argumento de la dignidad de un país, de los derechos de un país avanzado. Y como yo creo en este país, que es España, y quiero que este país siga siendo pionero en eso, os voy a prometer una cosa. Prometo muy pocas cosas, me conocéis algunos. Yo no prometo, ya sabéis, ni cheques, ni dinero, ni nunca suelo prometer nada en política. Pero yo os prometo que esto va a ir al Congreso de los Diputados y que lo vamos a pelear para que esto, esta legislatura, sea una realidad.